El gobierno regional de Lima asumirá la responsabilidad de poner en marcha las labores de descolmatación en los puntos definidos por el Ejecutivo en el río Chillón, altura de la provincia de Canta. Nelson Chuy Mejía, gobernador regional, lo anunció en reunión con autoridades locales y dirigentes vecinales de esta parte altoandina, poniendo de conocimiento la cancelación del contrato a la empresa ganadora del proceso de licitación, debido a que no contaba con las maquinarias pesadas requeridas para intervenir en los trabajos de prevención. También hemos tenido una reunión con la Junta de Regantes y comités, así como el consejero también, para ver el tema vinculado a la descolmatación del río. La empresa ganadora del río Chillón no cumplió en presentar la cantidad de máquinas que dice la norma, de acuerdo al contrato. Lamentablemente, al no cumplir, se le está cancelando el contrato. Creo que el gobernador le ha explicado claramente y que está tomando las riendas ya hacer esta obra por aversión directa, a fin que a la brevedad del caso, ya en esta semana llegue esa maquinaria y se ponga a trabajar y de todas maneras a mitigar este impacto, y que la población ha quedado pues satisfecha, ¿no? Por la voluntad que él tiene de hacer las cosas bien, estamos tratando de redistribuir la maquinaria y poder así nosotros también ser objeto de beneficios sobre los daños del niño costero. En ese sentido, Chuy Mejía dispuso que en los próximos días se trasladen 4 unidades y en las siguientes semanas un número similar, a fin de operar en la limpieza de cauce que deberá concluirse en el plazo de 1 mes y medio. Nosotros vamos a asumir esa responsabilidad. Entonces, esta semana vamos a comenzar con 4 máquinas y la próxima semana 4 más para completar las 8 máquinas que, según el contrato, debería el contratista trabajar. De esa manera vamos a, cumplir con este compromiso que el gobierno central, a través del Comité de la Reconstrucción, nos ha dado recursos para la descolmatación del río Chillón. Vamos a enviar maquinaria pesada. En esta semana vamos a enviar 2 excavadoras y 2 bulldozers para empezar las obras y vamos a hacer una reevaluación con personal técnico para esta actividad. La jornada se iniciará en el puente Trapiche, aguas arriba, debiendo trabajarse sin descanso hasta alcanzar la meta trazada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Con la firma de un acta, se acordó que previamente los técnicos de la Dirección Regional de Agricultura deberán realizar una visita de campo al lugar, lo cual fue saludado por el consejero regional por la provincia de Canta, Aníbal Ramón Rufner, a fin de no verse nuevamente afectado por el incremento del caudal a consecuencia de las lluvias.